Hace ya casi 2 años atrás, Dragon Ball Super transmitía su último episodio del anime que dio inicio en 2015. Un 25 de mayo de 2018 el torneo de poder daría fin con una de las mejores batallas de toda esta saga, dejándonos con la esperanza de volver a ver a los guerreros Z en nuevas aventuras tarde o temprano, pues el manga seguiría en emisión dejando en claro que Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y todos los demás personajes regresarían muy pronto. Tiempo después Dragon Ball Super Broly llegaría dando una breve continuación a la historia de Dragon Ball Super, pero aún así manteniendo un gran margen con la historia del manga de Toyotaro. Y es que el gran motivo por el cual Super diera fin tras 3 años desde su estreno, fue principalmente la oportunidad para que el manga lograse superar en tiempo y en capítulos al anime de Dragon Ball, pues durante casi 2 años, el anime de Dragon Ball Super se mantenía más adelantado que el manga de Toriyama y Toyotaro, provocando que en varias ocasiones el anime terminara no solamente dejando que desear en cuanto a la historia contada, sino que inclusive creando historias que en muy poco concordaban con lo escrito por el maestro Toriyama. Exceptuando el torneo de poder, la gran mayoría de sagas que conformaron Super en su tiempo de transmisión se mostraban con una calidad que dejaba mucho que desear, especialmente si hablamos de Dragon Ball, principalmente por los escasos de tiempo para la creación de los capítulos, lo cual provocaban fallos en estos. Esto y más provocaría el final prematuro de Super en el capítulo 131. Sin embargo, tras 2 años, el regreso de Dragon Ball Super es algo que muchos fans se cuestionan, especialmente tras la revolución ocurrida en la película de Broly, con un nuevo diseñador de personajes, nuevo estilo y equipo de animación, nos dejaría con una pequeña probada de un estilo diferente, que haría recordar al pasado, al antiguo estilo de Dragon Ball Z. Ahora tras el éxito de Dragon Ball Super Broly, una nueva película se podría venir en camino en el futuro, esto dicho por parte del productor y director de Super Broly, dando indicios a una posible nueva cinta que exploraría no solo más a Broly, sino una nueva historia. Sin embargo, pese a todo esto, el anuncio de un nuevo anime de Super no se haría, ni en la Comic Con de San Diego, en la Comic Con de Nueva York, ni en todo el Dragon Ball World Adventure hasta el momento. Esto solo daría una pequeña esperanza, y esta sería la Jump Festa 2020. El evento más grande del anime y manga, donde todas las series más populares muestran lo que se vendrá en el futuro además de grandes anuncios de estas y mucho más. Hace 2 años se haría una gran presentación, una en donde se revelaría la 20ª película de la franquicia de Dragon Ball, la cual hasta ese momento no contaba con ningún nombre, y que con el tiempo se revelaría como la cinta que nos traería de regreso a Broly, pero esta vez de una manera canónica. Sin duda un gran evento y el lugar ideal para el gran anuncio del regreso de Dragon Ball Super a las pantallas niponas. Tanto es el hype que deja este regreso del anime de Super que se han filtrado imágenes en las cuales se pueden ver diversos anuncios de esta nueva serie con el increíble nuevo estilo de Shintani. Capturas que lamentablemente son solo creaciones de fans, pero que nos deja ver lo importante y lo que significará Dragon Ball Super cuando sea anunciado. Algo que Toei no puede dejar de lado, pues además de esto, la noticia que tiene que ver con el último arco del anime de GGG no Kitaro a principios de noviembre y su posible final a mediados de 2020 aproximadamente dejaría un puesto vacante en los horarios de Fuji TV, lugar que Dragon Ball podría ocupar en su debido momento. Dejando aún más pistas sobre el futuro de Super. Además, con el anuncio de la Jump Festa 2020, Unescan nos mostraría las series que protagonizarían los anuncios en este año, siendo los principales tanto Boruto, Dr. Stone, My Hero Academia y por supuesto el anime del momento Kimetsu no Yaiba. Entre todos estos anuncios se mostraría un evento oculto, del cual existe la remota oportunidad para que se trate de algún anuncio sobre Dragon Ball Super, ya sea la película antes mencionada o el retorno del anime sería algo que podría ocurrir este 22 y 23 de diciembre. Sin embargo, fácilmente se puede pensar esto, pero se rumorea que sería una nueva parte para JoJo's Bizarre Adventure. Un anuncio que sería increíble pero que dejaría con ansias para los fans de Dragon Ball si es que algún día Dragon Ball Super regresara.
El arco de Moro sin duda podría convertirse en uno de los mejores y que podría cambiar a Dragon Ball para siempre, y el poder ver esto animado es algo que todo fan espera con ansias. El tiempo dirá que lo que ocurrirá con respecto a esto, pues hasta que Toei no dé un anuncio oficial antes de la Jump Festa, o si es que no hay dicho anuncio en este evento, la esperanza de ver a Dragon Ball Super de regreso pronto podría esfumarse por completa. La esperanza muere al último y tendremos esta última oportunidad. Recemos a Kamisama para que esto finalmente ocurra. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda que puedes dejar un like que me ayuda mucho. Comenta qué opinas sobre este posible anuncio sobre Dragon Ball Super, y si crees que finalmente Super regrese. Suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo video. Nos escuchamos en otro video, adiós.